Bueno, pues damos comienzo a la sesión ordinaria del Consejo de Distrito del 20 de septiembre, a las 20 horas. Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior con fecha 16/5/2017. ¿Algo que decir con respecto al acta anterior? ¿Sandra? No. ¿Ari? No. Nada, pues entonces aprobamos por unanimidad, ¿verdad? Pasamos al segundo punto, toma de conocimiento del asunto de la presidenta. Perfecto. Aquí voy a poner un poquito lo que se está haciendo actualmente aquí en el pueblo y los proyectos que hay a corto y largo plazo, ¿vale? Ya termina el verano, las vacaciones, volvemos al pueblo. Principal, pues esta semana se ha cometido limpieza en el chorrito, no sé si habéis dado cuenta. Limpieza y pintura, porque estaba en mal estado, había algunas quejas de vecinos. Y se está intentando crear un programa, meterlo en el plan, vamos, de limpieza, no diaria, pero por lo menos semanal o quincenal. También se está gestionando la puesta de un contenedor allí, que se está tramitando con las vistas, ¿vale? Viendo las posibilidades. También se está llevando a cabo la limpieza de jardines y calles. Esto va a implicar a corto plazo el que se ponga en marcha una campaña dura en relación al descuido de los ciudadanos en cuanto a los excrementos de perros y en cuanto al arrojo de basura a las calles, y junto a la Secretaría del Ayuntamiento y la Policía Local se está coordinando las aplicaciones de sanciones, ¿vale? Aún no tenemos determinado, pero no vamos a tardar mucho. También se ha cambiado el sentido de circulación de la calle Los Naranjos, porque pensamos que así pues hay un poco más de fluidez a la hora de a la hora de salir por la parte de la calle Cerejana, porque antes tenías que dar un rodeo hasta el Cantina, volver, entonces ya muchos coches se metían en dirección prohibida, la policía estuvo hablando conmigo y la verdad es que lo vemos más fácil. De todas formas, estamos probando. En el caso de que funcione mejor, pues quitaremos también un aparcamiento de la esquina que molesta a la hora de curvar. ¿Vale? Luego, más cositas, se ha empezado con el plan de cooperación local. En el núcleo de San Pablo han entrado 8 trabajadores, 2 pintores que están en los edificios públicos, ahora mismo están en el colegio, rematando algunos detalles, vendrán a los parques, a la plaza y al centro cultural Enrique Tierno Galván. También está prevista la pintura viaria. Todo va en función de lo que tarden en cada sitio y porque tenemos 2 meses nada más. También han entrado 2 barrenderos que están ejecutando ahora mismo una nueva planificación de calles, intentando también de optimizar un poco más los recursos y las horas que tienen para acometer el limpiado de calles. 2 oficiales y 2 peones, cuyos objetivos son arreglar un muro del colegio, que ya está casi listo, los badenes en calle Auditor Cazón, la que lo habéis podido comprobar, y hay otro previsto en la calle Sol. También está previsto terminar el camino que va entre el colegio y la guardería, y todo esto dependerá de un informe que estamos esperando del SAM. Por eso aún no se le ha metido mano, ¿vale? Aparte de esto, la idea es reparar algunos baches con grava y fijar losas sueltas en la calle Francia, en la calle Lario y la calle Jimena. Está previsto también el acerado en la calle Cañada, a la altura donde está el nuevo taller, la calle Cañada, donde está el taller de Sergio, que hay un trocito allí que le falta acero. Y, por último, realizar una rampa en el hogar del pensionista, en la parte interna. Esto implica agrandar la puerta y moverla de sitio, ¿vale? También para unir las 2 salas y que tengan un poquito más de accesibilidad y adaptarla un poco a la normativa vigente. Vuelvo a repetir, esto va a depender un poco también del tiempo con el que contemos y lo que tarden en hacer cada una de las... Empezaremos por lo más urgente. En cuanto a la polémica levantada con el cierre y la nueva apertura del bar que se encuentra ubicada en el hogar de los pensionistas, informo. No hay ningún documento en el ayuntamiento ni expediente que otorgue la cesión del espacio a la asociación pertinente. Estamos actualizando y adecuando la situación del local de forma urgente. Al no existir cesión, la explotación del bar es asunto propio del ayuntamiento, con lo que al tratarse de una actividad económica se debe hacer una licitación pública, con el periodo de tiempo que marca la ley y toda la documentación exigible y pertinente. Al no haber documentación alguna del bar, el ayuntamiento no puede licitar dicho establecimiento hasta que se realicen todos los trámites propios para el desarrollo de tal fin. Y esto implicaría un acondicionamiento integral de todas las instalaciones porque no se ajusta a la normativa. Dado estas circunstancias, se está trabajando
en una vía un poco más rápida, que es la gestión administrativa de todo el local y la sede a la Asociación de los Pensionistas, como una fórmula alternativa y para que legalmente puedan gestionar directamente cualquier actividad en tales dependencias, ¿vale? Pero primero hay que hacer la gestión administrativa, porque es que no hay expediente, no hay gestión. Otras asociaciones del pueblo sí tienen una gestión hecha, y el Hogar del Pensionista, que es la más antigua, no la tiene. ¿Que no tiene hecha que un qué? No hay ningún papel que se haya cedido el espacio a esa asociación. No existe. No hay nunca, nada. De nunca. Ni un convenio, ni una concesión, nada. Entonces estamos intentando regularizarlo lo más pronto posible, que esta semana, para que ellos ya puedan no tenía seguir siquiera, con su procedimiento. No tenía siquiera ni licencia de apertura. No, lo he comentado porque como sé que se ha levantado un poco de rumorología en el pueblo, de que si tal, de por qué está cerrado, pues para que estéis un poco informados. El plan Invierte, que también está destinado a mejoras y reformas dentro de los núcleos del municipio, se va a desarrollar a partir de enero. Y para estas obras no se van a hacer contrataciones de forma particular, ni a través del SAE ni a través de Asuntos Sociales, sino que se le adjudicará a empresas directamente para que éstas las ejecuten. Bueno, este plan implica esto, ¿no? Pero también porque hay mucha gente que ya me está preguntando si estas obras vamos a contratar personal. Entonces, por si alguien os pregunta, para que estéis informados de que este plan se contrata a empresas para que ellos lo ejecuten, no va a través de una contratación del ayuntamiento, ¿vale? Las obras que se van a cometer aquí son mejora de la piscina municipal, como es la rampa, una rampa obligatoria, ¿vale? Que ya no nos exigen. Vestuario, aseo y duchas exteriores. El cerramiento de las pistas de pádel, que son las mallas de alrededor. Mejoras en el pavimento de los parques infantiles. Sustitución de las ventanas de la Casa de la Cultura y el asfaltado de algunas calles del núcleo. Las ventanas empezaremos por las que dan a la calle, que están peor, y según el presupuesto iremos avanzando por el resto. La calle Perejana no se ha incluido en este plan porque está incluida en otro programa, que el acerado está bastante mal. Y el arreglo de asfalto también. Queda pendiente por realizar en cuanto a jardinería en las próximas semanas la calle Palma, lo que es Las Palmeras, que estamos a la espera de la disponibilidad de bomberos. Que tenía, que es lo que tenía estropeado en la escala. ¿Vale? Que se iba a hacer la semana pasada, pero se le vamos, no cuentan con uno, tenían uno averiado, el que está en la corte, cuentan con la línea, pero es complicado la sesión. Estamos hablando con el jefe de bomberos, pero tiene que ser algo muy complicado. Lo pudimos tener con un tema de urgencia en Jimena, con el tema del campanario, porque con la higuera se estaba desprendiendo parte y era un peligro dentro de la plaza, y fue por un tema de urgencia que hubo que llamar, y hacerlo a través de una llamada de urgencia también, no porque se habló con el de que vinieron, sino no había otra forma de que viniera. Esto también lo expongo porque normalmente por esta fecha ya se suele hacer, y también me han preguntado por qué no se había llevado a cabo, ¿eh? La calle Real también está pendiente la poda de los árboles. La poda se tiene que hacer al acabar el verano y empezar el otoño. Estamos valorando qué tipo de poda se le va a hacer, pero va a tener que ser un poco agresiva por el tema de que las hojas están bastante enfermas. Es que los árboles, si habéis fijado, están enfermos, ¿vale? Los árboles tienen lo que es la blanquilla y después tienen otro, un bichito donde se tiene unos puntitos negros, que es el tigre del plátano, se llama, ¿vale? Que es como que es una chinchilla que cría el árbol. Y entonces se puede tratar con fitosanitarios, ¿vale? Pero estamos hablando de que el coste es elevado y después el trabajo también de envergadura. Entonces lo mejor y lo más rápido es dar una poda agresiva, tratarlo una vez se da la poda agresiva al tronco y esperar que no vuelva a salir. Buenas. Hola, gracias. Pero el tema sobre todo es porque están los árboles enfermos. Tampoco sabemos la fecha exacta ni si va a quedarse el tronco en cruz solamente, o le vamos a dejar alguna rama, todavía no, ¿vale? Otra cosa pendiente es la farola de la Plaza de los Naranjos. Se quitó la farola de cuatro brazos que había en medio, porque obstaculizaba cualquier evento que se están celebrando últimamente todos ahí, y tendremos que ubicarla en la pared. Dos brazos en cada. Más cositas en cuanto a las fiestas. Pues bueno, el verano ha sido bastante intenso, por lo menos para mí. Hago una buena valoración de la fiesta, teniendo en cuenta la situación económica. Agradecemos la financiación externa y colaboración de empresas y particulares, que gracias a ellos, pues, han podido desarrollar la feria y otras festividades con normalidad. En cuanto a la Feria de San Pablo, reconozco el esfuerzo de sus organizadores,
sobre todo por lo ya expuesto, por los problemas económicos. En cuanto a los talleres por la paz, creo que es necesario darle un vuelco, volver un poco a los inicios y buscar el sentido con el que se creó, con la idea de hacer algo un poquito más sencillo, participativo y más cercano a los vecinos de San Pablo. En enero pues, nos pondremos en marcha con ellos. En cuanto a deporte, cultura y educación, queda pendiente determinar la representación política en el Consejo Escolar del Colegio Cristo Rey. Hubo en su día un acuerdo plenario y de momento es lo que se piensa seguir. Está parado, y explico por qué está parado. Hubo un pleno en Jimena en el que se determinó de que el que fuera presidente o presidenta de la Junta Municipal de Distrito debería ser la representante política en el Consejo Escolar del Colegio Cristo Rey. Y si había otro concejal ciudadano de San Pablo, vocal de la guardería, del Consejo Escolar de la Guardería. Como yo iba a proponer que el Cristo que estaba también, que fuese el representante, pero en este caso, como sabemos que tiene la banda en breve, prefiero esperar, cuando entre, pues ya no lo repartimos. Que no hay inconveniente. Ya, bueno. Se van a impartir clases de pádel aquí los miércoles, la va a impartir Juanpi, vaya, ha pedido las instalaciones. Se están también desarrollando algunos torneos para llevarlos a cabo con mayores y con niños, torneos de juegos de mesas para adultos y para niños, torneos de deportes con raquetas, torneos de deportes variados, gincanas de juegos populares, y todo ello lo están desarrollando los monitores deportivos que ahora mismo, por los que cuenta ahora mismo la Junta Municipal del Distrito y el Ayuntamiento de Jimena. Las fechas todavía no están determinadas. También se están planificando rutas por el entorno del Corchado para cuando haya llovido un poco. Esto se hizo el año pasado, creo recordar, con Vega. Se van a realizar también unos talleres a través del Planea relacionados con la autoestima y la igualdad. Son tres actividades y cada una de ellas se va a desarrollar en uno de los núcleos, San Pablo, Jimena y Estación. Uno de ellos creo que es el primero, todavía no tengo la fecha exacta, una representación con violonchelo. Y esa se va a hacer aquí en San Pablo y va dirigido a los niños del colegio. Quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Después se va a hacer otro de biodanza con un coloquio. Y eso se va a hacer en el silo. En principio era para 30 mujeres de Jimena. Lo hemos dividido y a través de Yoli, que está dando la gimnasia, hemos pensado que mejor ella coja 10 de cada pueblo, ya que, vamos, que tiene su usuario en los tres pueblos. Ella es la que está encargada de hacer un sorteo en las que estén interesadas en realizar el taller. Y el otro es una obra de teatro de Juana la Loca, que se va a hacer en la Casa de la Cultura de la Estación y va dirigida a los niños de bachiller. ¿Vale? Lo hemos dividido un poco así también por el tipo de taller que es y el público al que va dirigido. Hemos pensado una franja de edad más o menos que sea ideal para ello. Más cositas, hay un proyecto que yo estoy desarrollando personalmente y en el que más adelante pues, hablaremos porque aún no lo tengo terminado, se llama De Verso a Beso, y la idea es intentar dinamizar y darle un giro a lo que es el día 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género. Se va a poner en marcha en una semana, ¿vale? Yo os informaré antes de lanzar la publicidad y ya os comentaré un poco qué va porque todavía no lo tengo muy... Pero son dos concursos, uno es de besos, referente a la igualdad, que luego conllevará a otro concurso de fotografía, que todavía no estamos, no quiero dar muchas pistas porque tampoco está todavía muy, muy cerrado, pero es para que se hagan selfie la gente con esos versos, luego hay un concurso de fotografía que se expone el 25 de noviembre. También se les ha ofrecido unos talleres gratuitos a los mayores, que se van a desarrollar desde el 16 de octubre hasta mediados de diciembre, y los va a impartir la psicóloga que tenemos en el ayuntamiento, Rosa Rocha, que actualmente está empleada pues, a través del empleo joven. Estos talleres pues, también van a tratar un poco la autoestima, la memoria, va a ser de risoterapia, va a mezclar un poquito de... Y también estamos pensando algo para incentivar, tanto aquí como en los demás núcleos, el Día del Tostón. ¿Vale? Tampoco lo tenemos, se admiten sugerencias, no lo tenemos cerrado. Y por otro lado, a nivel cultural, estamos intentando cerrar sesiones de teatro para los tres núcleos. Es verdad que la estación reúne la Casa de la Cultura las condiciones ideales para cualquier teatro, pero bueno, intentaremos traer también aquí alguna, que se vea un poquito peor. Y nada más, yo creo que no me dio nada más. ¿Listo? Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Punto tercero, mociones de grupos políticos. ¿Hay mociones? El grupo de derecha trae una. Vale.
Moción al Consejo de Distrito de San Pablo de Utrecht sobre la propuesta de jardinamiento de Arriate en la calle Real de San Pablo de Utrecht. Entre los arriates ubicados en la zona peatonal de la calle Real de San Pablo de Utrecht se encuentra uno usado como fuente frente a la iglesia, que lleva tiempo sin funcionar por motivo de avería en sistema hidráulico. También existe una fuente con el de nuestro pueblo que está sin funcionar como fuente atrás. Conocemos los requisitos de higiene sanitaria que deben cumplir las fuentes públicas. También la necesidad de normalizar la mala imagen que ofrece esta fuente sin funcionar. Y muchos vecinos demandan su mejor. Entendemos que esta fuente riate debe seguir manteniendo su función ornamental en el conjunto de toda la calle peatonal. Si se reutilizara como riate, ajardinado y dejándose de usar como fuente. Por todos los puestos, el vocal del Grupo Socialista de la Junta Municipal propone al Consejo de Distrito de San Pablo de Utrecht el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el ajardinamiento del servicio de vías y obras de la Junta Municipal de Distrito y la riate fuente ubicado frente a la iglesia en la calle de San Pablo. De Utrecht. ¿Qué es lo que se propone? Que se convierta en una jardinera. Que se mantenga lo que es la forma que tiene la red actual. Que está frente a la iglesia. Sí, para que no se rompa la cívica de la red real. Como mi fuente no funciona y los niños van a caer, pero todas las madres se sientan allí con los niños. Vale. Porque no se puede echar funcionamiento. No. Entonces llenar la de curva de tierra es un... ¿A los perros y los gatos? Sí. Pero los perros y los gatos dicen que se van a medir. Esperemos. No hace falta. Vale. ¿Traigo la moción al secretario? No, no, no se lo tiene que tener. Sí, se lo tiene. Bueno, pues pasamos, si no hay más una palabra, pasamos a la votación. No hay... Tienes una palabra, tienes una palabra. Yo sí. Vale. Yo me voy a acceder a la propuesta, simplemente porque estamos buscando alternativas, pero precisamente convertirla en una jardinera o en una riate no era una de las vertientes. No quiero ser drástica ni quiero adelantarme, pero la idea era eliminarla. Más que nada porque, vuelvo a decir, la Plaza de los Naranjos se ha convertido en el lugar donde se realizan todos los eventos, e igual que estorbaba la farola de cuatro brazos, estorba la fuente, para cualquier cosa que se haga. Entonces estamos buscando, no digo que se vaya a hacer, digo que estábamos valorando posibilidades y entre ellas era eliminarla y sustituirla por unos bancos en otros lugares y... Pero bueno, se tiene en cuenta, me voy a extender, pero porque yo tenía pensado otra cosa, pero que se tiene en cuenta y se estudiará porque lo otro no está determinado, ni mucho menos. ¿Una palabra más? Yo estoy de acuerdo en que hay que darle una solución, pero exactamente estoy con ella. No sé si el convertirlo en una riate es la mejor opción. Entonces, ¿aquí qué vota? ¿Que sea una riate? O que se dé una solución a la fuente. Votar, votar, no, pero la propuesta es que sea una riate. Es que yo tampoco lo veo, es que esas son... No. Hay que votar. Una solución, que sí. Lo que una palabra, ¿no? Y yo por mi parte, yo también entiendo y además he hecho en estos meses la acumulación de basura que tiene y bueno, el peligro que engaña, todo habéis visto que una solución hay que darle. Que no es la más apropiada, yo quitarla tampoco, porque entonces te cargan la estética de la calle. No sé, es mi opinión. ¿Votamos? Votamos. Bueno, ¿votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Mara? No, yo me voy a hacer esta. ¿Abstención? Pregunto. Esta me toca a mí. Preguntadlo, me toca a mí. ¿Cómo que? Repite, porque es que yo creo que... Claro, aquí votos a favor, 3. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. No, no, claro, tampoco. Tampoco. Vale. Porque la mesa ahora tengo que usar. Vale. ¿Hay alguna moción más? Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Asunto de urgencia. ¿No hay asunto de urgencia? No. Bueno, pues punto 6. Ruegos y preguntas. Sí, información de los grupos de trabajo. Eso, perdón. Me acabo de saltar, sí. Información de los grupos de trabajo, punto 4. Perdón. Yo no tengo nada, ¿eh? Vale. No lo hice, ¿sabes? Yo me tengo que... Sí, me tengo que sentar con Mercedes también para determinar, vale, un poquito... Que, es que no hemos sentado, la verdad. Las funciones... La verdad. Bueno, y ahora mismo la rienda de lo que son... Bueno, también tiene que explicar un poco ella qué es lo que llevaba, porque en el tema de... En el tema de lo que es parque, jardinería, calle, sí que es verdad que abierta propuesta, ayuda, colaboración... En el tema de las limpiadoras internas,
no es porque yo quiera, simplemente es porque llevo 13 limpiadoras en total, las demás las llevo de una manera y para mí es más complicado llevar estas de otra forma. ¿No? Para mí es mucho más fácil llevarlas todas igual, con la misma dinámica, que tener que llevar una de un núcleo de una forma, venir aquí, tener un intermediario. A mí esto me entorpece más mi trabajo a lo mejor que ir directamente. Y luego aparte, bueno, a mí no me gusta tampoco tratar a la literatura como niñas pequeñas. Yo voy el primer día, le digo lo que tengo que hacer, de vez en cuando reviso, le digo que claro. Entonces ya me sentaré contigo, también me dices tú un poco lo que tú hacías y demás, y determinamos. Vamos, que yo estoy abierta a la colaboración, por supuesto. ¿Vale? Vale. ¿Algo más? Es que yo le incido. Hablé con ella cuando entraron en los colegios, porque digo, vamos a meter tres personas nuevas, se van a quedar ahí, hablé con ella y digo, Mercedes, nos sentaremos, pero que de momento que han entrado tres personas nuevas que las he gestionado directamente. Jesús. Actualmente se trabaja otra vez con los dos entrenadores de los niños para dar clases de fútbol para las tardes. Estamos pendientes de una reunión para que comiencen a empezar el nuevo ciclo escolar y ahora cuando van a empezar nada. Necesitamos algún material deportivo para estas actividades, que ya se lo pasaré yo en una nota a Ángel. Se estaba poniendo la carrera de parroquial, que al final se ha suspendido. Y bueno, del pabellón, lo que decimos, la gotera hay que revisarla antes de empezar a llover. Y las gradas, habría que arreglarlas, está un poco rota alguna. Y hay una derivación en el foco izquierdo de la pista de pádel, hacia la malla. Da corriente. ¿A que da corriente? La malla entera. ¿A la malla da corriente? Sí, se lo dije el otro día a Paco, que lo dije, era electricista. No sé si habrá pasado, pero vamos. Para que se anote y que es una cosa peligrosa. Mirada, junto al cuadro de luz, que habrá que subirlo o taparlo. Hasta dos días en San Pablo. Yo dos días aquí voy a estar segundo, no sé si habrá mirado. Y el cuadro de la luz de la pista de padre habrá que hacerle una caseta o subirlo. Como es accesible para los niños, está peligroso. No se lleva medio tiempo. Vale. La carrera popular de San Pablo se suspendió porque había falta de inscripciones y no quisieron arriesgarse para cometer los gastos, porque en ese momento yo les dije que se esperara una cosa más, pero el esperar que implicaba ya tener que pagar una parte del seguro, tener que pagar ciertas cosas que si lo cortaban en ese momento pues se lo evitaba, ¿vale? Y ahí intentaremos retomarla para el año que viene. Bueno, ¿algo más? Chiriti. A ver, la asociación está, es que quiero informarle porque hay mucho movimiento de mujeres aquí en nuestro pueblo y para que lo sepáis todos vosotros, estamos elaborando ya la programación para este curso, la presentaré en la Junta Municipal para que sepan cuáles son nuestras actividades y más que nada para intentar no colapsar actividades, 20 actividades en el mismo día, porque después estamos todas las asociaciones haciendo actividades y hay personas que están en varias asociaciones y no pueden ir acudir a todas las que les gustaría, ¿vale? Deciros que también el taller de reciclaje hemos empezado, tenemos dos subvenciones concedidas, Diputación y Portuario, con ello quiero decir que este año el tema del gasto de material creo que lo cubriremos y sí, por supuesto, pediremos colaboración a la Junta Municipal en coordinar el alumbrado que vaya acorde con el taller que estamos dando, porque de nada sirve poner dos campanas iluminadas si no tienen el mismo acorde con lo que estamos haciendo, es lo único. Bueno, claro, y el montaje, por supuesto. ¿Vale? Y nada más. Que sé que es una gestión interna de la asociación el tema de subvenciones, de gastos, pero lo quiero poner de que este año estamos intentando evitar este susto. ¿Algo más? ¿El susto de qué? ¿De iluminario o del gasto? Del gasto. ¿Algo más? Sí, por mi parte, en el área de cultura, pues lo último que se ha hecho han sido los talleres y desde entonces no hemos mantenido ninguna reunión de grupo de trabajo. Como miembro del equipo de gobierno de la Junta Municipal, estoy a disposición del Consejo de Distrito para cualquier actividad, para sentarnos y para trazar las actividades de cara al nuevo curso en materia de cultura que es la competencia que yo tengo, ¿no? Que yo siento en este momento. No sé, cuando disponga la presidenta, no sé qué disposición tiene, un poco me has dejado en la rendición de cuentas de los temas culturales que vas a llevar a cabo, pero sí me parece que independientemente de que sea más fácil gestionar de manera centralizada, San Pablo tiene su autonomía
luchada y conseguida a través de este órgano de gobierno, que es donde se debemos tratar los temas que afectan al distrito. Bueno, yo cuando hablo de forma descentralizada me refiero a la limpiadora, porque eso no me parece algo que nada que tiene ni autonomía ni nada. En temas culturales estoy de acuerdo con las propuestas. Vale, pues me parece que viene bien que hagan la puntualización. Vale, estos son... ahora disponemos de tanto de una psicóloga como de monitores deportivos y obviamente hay que sacarle provecho y el trabajo que tienen que realizar, entonces me viene dado por ello. El taller que yo estoy realizando, simplemente lo estoy realizando desde el área de igualdad, en un principio iba enfocado para Jimena y lo he abierto obviamente a Acción y San Pablo también, pero que no es una cosa que se está desarrollando solamente para San Pablo, ahora propuestas solas para San Pablo, acepto todas. Yo he dado un poquito aquí lo que se está haciendo allí, que yo lo voy a ampliar aquí también, ¿vale? Y tampoco tengo las fechas cerradas ni nada concretado. Cuando las tenga me reúno contigo y... Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues pasamos ya al siguiente punto. Punto quinto, hemos hecho asunto de urgencia que no había. Punto sexto, ruegos y preguntas. Los gastos del tiro plazo. Los gastos del tiro al plato. Los gastos del tiro al plato. Sí. En la programación de festejos se incluyó durante la pasada feria de San Pablo una tirada al plato, ¿recuerdas? Organizada con la colaboración de Juan Becerra. Sí. Y con todo lo autorizado y el compromiso tuyo y de Ángel. ¿De qué? De que se le iba a dar una compensación económica para cubrir los gastos del seguro. ¿Qué es lo que quiere? ¿El dinero? No, yo no quiero el dinero. Que hable con Juan Becerra para ver cuándo se le hace el pago, de qué manera, porque es que me lo pides a mí, que lo necesito conmigo. El tío Cato, yo hablé contigo en la feria, me dijiste que no había problema, hablé con Ángel, me dijo que no había problema tampoco. Vale. Pues claro, cada vez que me ve, que me lo pides a mí, que fue el que organizó el tiro al plato. Vale. ¿Ha presentado algo? No, es que no ha presentado nada. No, pero claro, él me pregunta a mí. Sí, pero me pregunta de qué manera lo tiene que hacer. Presentarlo. La que presenta papeles, sí, factura, la factura, ¿no? Para presentarlo, claro. Exactamente. Usos privativos de la Casa de Cultura. Hemos tenido conocimiento que entre los decretos de la alcaldía del mes de agosto, 1726 y 21 de agosto de 2017, se ha adjudicado el uso privativo de una sala de la Casa de la Cultura Enrique Tino Garbán a la Asociación Mejorana para su uso como oficina. ¿Por qué no se ha consultado en un consejo de distrito? Es un asunto del distrito que concierne al distrito de San Pablo. Primero debería pasar por un consejo de distrito. ¿Pasar por un consejo de distrito del qué? El uso de la oficina para mejorar. La oficina mejorar. El uso de la oficina. Sí. Preguntarle al distrito si quiere el distrito que se... Porque es una de las oficinas de la municipal de distrito y se supone que ahora que yo soy la presidencia es una de mis oficinas, que yo no utilizo. Y se la pasa a mejorar como algo momentáneo y temporal debido a que ahora mismo allí, en la guardería donde están ubicadas, no caben para este año. Necesitan el aula que utilizan como oficina. Luego repetí un asunto de distrito. Y como tal debe pasar con el distrito. Hay muchas asociaciones que no se demandan también. Se está incumpliendo el reglamento. ¿Demanda bueno. De que una oficina? Sí. No tengo constancia de ninguna demanda. En su momento, claro. Ella sí tengo yo una solicitud. Pero no lo digo por ella, ¿eh? Lo digo por las demás asociaciones. Claro, pero si no tengo... Si no tengo demás, tampoco entiendo que haya más demanda. Si yo tengo la solicitud de una asociación porque tiene un problema puntual... Afecta al distrito y primero debe tratarse en el consejo de distrito. Luego Jimena deberá ir a pleno o lo debería tomar la decisión vosotros. Vale, lo de la decisión la deberá tomar nosotros. Pero debe pasar por el consejo de distrito. Porque es un asunto que concierne al distrito. Y en el reglamento queda muy claro, recogido. Que lo, como, los asuntos concernientes al distrito se pasan primero por el consejo de distrito. Sí, pero que esto no es un asunto mayor, mayoritario, que es simplemente la cesión de una sala de la Casa de la Cultura a una asociación que tiene la potestad la presidenta de designarla, o el alcalde en este caso. Pero no hay. Pasa primero por el consejo de distrito, lo que estoy diciendo. Bueno, usted puntualizo. Igual que, por ejemplo, nos accedió ahora la asociación el uso de la sal, del nuevo salón de actos, ¿no? Digo yo, no sé. Ahora que se está dejando también por el distrito. Por aclararme. ¿El qué? ¿Cómo? Que igual que a nosotros nos han cedido el nuevo salón de actos para hacer el taller de reciclaje. Es diferente. ¿Por qué? Yo de una la... oficina dentro del Asunto Municipal de Distrito es lo mismo que el salón de actos. Que salón de actos también es aquí, es todo... Yo eso es la primera vez que lo veo. Yo por la parte que me toca, si me dejáis, es una petición que hizo aquí Mai en el Consejo, claro, de Distrito. Estaba yo de presidenta, la he hecho yo como... La he hecho como presidente.
La asociación memorana, en septiembre de 2016, cuando estaba el gobierno de PSOE y el Ayuntamiento de Jimena, ya ha hecho una solicitud de que necesitábamos con urgencia otra ubicación en la oficina, da igual que fuera aquí en San Pablo, Jimena, la estación, por la necesidad de los niños. Y ya este año pasado lo hemos pasado muy mal allí. Y con urgencia lo hemos vuelto a solicitar al nuevo equipo de gobierno a principios de este año y por fin tenemos esa ubicación temporal, pero por lo menos salvamos al igual un curso. Es lo único que puedo decir. Que la única que le afecta la ubicación de ellos es a mí personalmente. Y de hecho la sesión está que está solicitada hasta final de legislatura. La sesión está hasta final de legislatura, bueno, cambiar de electoral. Ella, el que llegue nuevo, que no lo hiciera. Al contrario. Y está firmado por él, autorizada por él, perfecto. Pero no se ha pasado por el Consejo de Distrito. Vale. Bueno, la otra, todas las asociaciones que tienen cedidos locales aquí están pasadas por el Consejo. Claro. Yo hablo por mí, la mía. No. Ninguna ha pasado por la Junta Municipal. Y ahora para adelante, no pasa nada. Todo ese tipo de cosas tienen que pasar por la Junta Municipal de Distrito. Hace dos años, y luego también. Por el Consejo de Distrito. Herba tampoco ha pasado. Ni un bar abierto sin licencia de apertura tampoco ha pasado. No pasa nada, tienes que pasar que pasen, eso no es problema. Pero o pasa todo, o no pasa nada. No unas cosas y otras cosas, no, aclaramos. Hombre, si fuera un espacio público que afecta a la ciudadanía, obviamente, se tendría que discutir, pero es que no es un espacio abierto a nadie, público, ¿sabes? Es un espacio interno de la Junta Municipal que utilizo yo como presidenta en mi sala de reuniones. Como hay dos salas de reuniones, he prescindido de una, porque creo que le van a sacar más uso a ellas que yo. Dar un poco de uso para ver un poco la participación ciudadana en la instancia. Es la primera vez que lo veo, la línea de la Junta Municipal. No me gusta tener tanto despacho, No me gusta con nadie. Bueno, sobre los carteles informativos de los perros, igual. Durante las últimas sesiones de los consejos de distrito se han dicho los carteles. Y estamos esperando para ver cuándo vienen los carteles para los perros. Los carteles los han puesto porque no somos operativos. En la última, en la última sesión lo dijimos, de que si no se habían traído y no se habían hecho más, es porque los que se habían puesto prácticamente están todos ya eliminados, tirados, rotos, entonces no es una cosa operativa. Estamos trabajando a ver de qué forma podemos anunciar lo de las sanciones y aplicar las sanciones. Porque tiene que haber una campaña primera informativa. ¿De qué forma vamos a llegar a hacer llegar esta información? Lo veremos. No sé si tendremos que pegar los carteles con silicona a la pared. Algo haremos. Pero que los carteles que nos pediste y te pusieron en Jimena y la estación ni siquiera llegaron porque es que desaparecían a los dos días. Entonces no es algo operativo. Quedan algunos, pero... Por favor, y si van los dueños también, si con los perros sueltos, también que haya sanciones. Porque por norma, obligatoriamente, tienen que llevar amarrado. Continúa. Urbanismo, ocupación de la vía peatonal. Entre la Urbanización Los Naranjos y el Colegio Cristo Rey, existe una vía peatonal. La nueva que se ha asfaltado con hormigón, por detrás del colegio. Sí. Desde hace años lo está siendo ocupada y para cuando tiene previsto acordar el uso del privativo. Normalizar la situación de esta vía peatonal. ¿Para cuándo está previsto normalizar la situación de esta vía peatonal? Normalizarla. Porque hubo problemas con unos vecinos, hubo... Lo que he dicho antes de que estamos a hacer un informe del SAN. ¿No ha llegado ningún informe del SAN? No. ¿No? No. ¿Seguro? Vamos, si tú lo tienes, no tenemos nosotros, ya es un privilegio. Yo no lo sé. Bueno. No, pregunto, seguro. A ver, aquí te estoy viendo, está esperando el informe del SAM para poder. De hecho, es una de las cosas que está recogida en el PCL y no se ha empezado por ahí porque estamos a la espera del informe. De hecho, no es solamente del PCL, sino había un proyecto de un PER de la Diputación que se ha tenido que cambiar precisamente porque no estaba arreglado el tema. Pero bueno, que ahí lo que queda es poca cosa. No, que directamente refería a otra cosa no, en la vía. No, poca cosa no decimos. Se supone que el informe existe. Yo recuerdo que hice unas gestiones y hablé con el SAM y con el arquitecto del ayuntamiento. Y existe un informe del SAM. ¿El informe que necesitamos para empezar la obra? No. Que no sé a qué informe te refieres ni qué explica ese informe, pero que existe un informe de... Es un informe en el que, porque vimos esa obra. El que nos avala legalmente de que es un camino público, de que podemos hacer uso de
Directamente al público, etc, etc. Falta ese informe para añadir al cliente para poder cubrirnos legalmente. Yo recuerdo que vimos esa obra dentro de los planes, como para ejecutarla, estaba pendiente el informe y yo recabé esa información con Juan Carlos, o con Callejo y con Rosario. Vale. Y sé que existe un informe, no sé si el mismo que tú pides o no, pero un informe en base a... Sería uno anterior. Más. Bueno, referente a la modificación que se ha hecho en la calle Don Naranjo, que se ha prohibido el paso... Ha cambiado de dirección. Ha cambiado de dirección, ha prohibido el paso hacia aquel lado. Vemos que todavía hay dos señales puestas, la acceder al paso y ya la cambia todo. ¿No? ¿La han quitado hoy? Sí. Vamos, ah, bueno. Entonces... Pero vamos, también veo que es una cosa que debe pasar por el Consejo de Distrito. Ah. Estas cosas siempre se han pasado por el Consejo de Distrito, es un asunto que concierne al distrito o no. ¿Vale? El distrito. Vale. De repente todo contigo. Bueno, pero invitaremos a la policía local. Aquí por consejo se han pasado muchas cosas. No, eso no. En el grupo de ustedes, pero aquí en el consejo. No, en el grupo no, en el consejo de distrito. Aquí yo no. ¿Cuánto hay que llevar? Yo llevo 6 años. Yo desde que estoy aquí. Yo no he portado ningún día. Aquí también con todo esto. Vamos a seguir. Así, de todas formas, todo es una cosa de la policía, también el arquitecto. Si ellos no, ellos son los que valoran finalmente la posibilidad, la viabilidad. Sí, ya he tenido que pensar eso. Vale. Podemos demandar y solicitar. En área de la transparencia y los ajustes realizados en la Feria de San Pablo, legítimamente queremos comparar los gastos definitivos entre las fiestas de distintos núcleos del municipio celebradas este año. Es por lo que rogamos y solicitamos un desglose de gastos e ingresos al partido correspondiente a festejos en el municipio durante 2016. ¿Esto también tiene que pasar por distrito? No. No. No es. Mira, vuestro grupo político tiene acceso a todos los decretos y a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jimena, que son públicas, están colgadas en la web y lo puede acceder y podéis ver después si tienen algo oculta. ¿Quieren verlo vuestro grupo? Ahí tiene toda la información. Más. El uso y utilización de la Casa de Cultura. Hemos tenido conocimiento de que las autorizaciones para el uso de los salones de la Casa de Cultura, Enrique Tino Galván, pasan todas por la coordinación de los técnicos del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. ¿Técnico? Perdón, ¿puedes repetir? Perdón. La autorización para el uso de los salones de la Casa de Cultura pasan todas por la coordinación de los técnicos del Ayuntamiento de Jimena. Hay que pedirla y solicitarla allí. Para cualquier acto. Alguien vino a solicitarla, dijo, no, tengo que llamar a Jimena, una de las administrativas de esta, tengo que consultarlo a Jimena. ¿Sería a mí? Sería la presidenta, por ejemplo. A Jimena. No, ¿sería bueno, a Jimena? En la presidenta la tengo que llamar a Jimena. Hombre, si dice que tiene que decidir. De todas formas, todas las solicitudes que se hagan aquí llegan a Jimena. Sí, de acuerdo, pero se solicita aquí y te la dan la solicitud si la necesitas y está libre, te la dan aquí. Sí, lo puedes utilizar tardía. Pero antes se consulta. Que se consultó administrativa y dijo que tenía que llamar primero Yo te ruego que cuando escuche eso, pregunte a la administrativa que si está llamando a Jimena, pero a quién está llamando. Porque lo mismo dice, voy a llamar a Cepona, que está la presidenta y tiene que decir al Ayuntamiento de Cepona, y a lo mejor no es. No, bueno, yo digo a Jimena, yo digo que... Ella, pero lo digo porque... Pues, que es que no hay ningún técnico en la Ayuntamiento que gestione las instalaciones de la Junta Municipal a no ser que se le pregunte a la presidenta, no hay nada más. Vale. ¿Más? También quería hacer ustedes del nombramiento de la actual presidenta de la Junta Municipal de Distrito, no ha habido ni una llamada por parte de ella para quedar colaborando en distintas áreas. Ni una llamada tampoco del concejal de deportes del todo. Cosa que con las anteriores presidentas manteníamos un contacto de forma habitual para coordinar las funciones de distintas áreas. ¿Para pasarlo por la Junta Municipal de Distrito? No. Te veo como que... Digo que todo es pasado por el Consejo de Distrito. No, yo creo que me está diciendo que todo tiene que pasar por el Consejo de Distrito. Por el Consejo de Distrito, los asuntos del distrito, sí, los asuntos del distrito. Te estoy diciendo ahora otra cosa. Desde el nombramiento de la actual presidenta de la Junta Municipal de Distrito, no había ni una llamada. Ni por parte de ella, ni por el concejal de deporte. Cuando antes teníamos más o menos conversaciones, ni una llamada. Vale. Cosa que las anteriores presidentas... Lo habitual era, oye, pues, ¿qué vamos, cómo va ahí en esto? Nada. No tiene nada que ver con pasarlo con el Consejo de Distrito. ¿Vale? No digo para coordinar las actividades. No, eso no, para eso no es parte del Consejo de Distrito, me parece. Para saber las coordinar las distintas actividades. Hombre, hasta ahora las actividades que están. El Consejo de Distrito está,
para los... Pero habrá que decidir qué actividades no se hacen ahora por el distrito también. Sí, ¿no? Pero habría que hacer una coordinación. En dos meses no ha habido absolutamente nada. Hasta ahora las actividades que se han desarrollado aquí durante estos dos años no hemos enterado una vez que ya han pasado. Claro. Y la habéis puesto aquí. No se ha coordinado nada, ni ha pasado por el Consejo de Distrito tampoco. No, por el Consejo de Distrito entiendo que pasa. Que haya una coordinación. No pasa, cuando yo he organizado algo, Ángel estaba al tanto de lo que se iba a organizar. Pero no había pasado por la Junta de Distrito. Eso no tiene que pasar por la Junta de Distrito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo estamos pasando todo lo demás. Eso es un trabajo interno. De la vocalía de deporte. Vale, tengo que coordinar con el deporte y con la presidenta. Vale, pues entonces me tengo que esperar para organizar los cicloturistas. Acá hay un Consejo de Distrito en junio. Con los cicloturistas en mayo es difícil. Vale. Pero para organizar. Bueno, a ver, más. ¿Listo? ¿Más? Yo tengo una duda. ¿Hay actividades ya ahí de pádel que está programado cuotas mensuales y hay un horario cerrado? De las cuales tampoco tengo conocimiento. Bueno, yo quiero preguntar, que no sé si me corresponde, ¿esas pistas no van a estar abiertas al público? ¿Solamente las van a poder utilizar las personas que estén en ese curso y pagan por ello? El miércoles tarde. ¿El miércoles tarde qué? Están concedidas para dar clases. ¿El resto de días se pueden utilizar? Claro. No, están abiertas. Perfecto. Es que tenía dudas de ellos. Yo tengo una al respecto de las pistas de pádel. Has dicho que venía un montón. ¿Cuánto es el del plan de la Junta para menores de 30, el monitor deportivo? Sí, pero lo de las clases de pádel no tiene nada que ver con el trabajo que desempeña en el ayuntamiento. Esto es algo que él ha hecho siempre en Jiménez de Mayo, y este año lo ha solicitado también en San Pablo. Aquí es verdad que las pistas son gratuitas, allí en Mena no, allí la tienen algo interno, ¿no? O sea, que no tenemos funcionar muy bien. Allí la gestiona el club. Pero si no cerramos las pistas un día de nada para que pueda dar clase, también hay madres que se quedan porque quieren que sus niños aprendan a jugar al pádel. Entonces, la verdad es que él lo solicitó y lo hemos visto bien. Sí, pero que está al margen. Sí, no tiene, eso no lo desempeña. Él está desarrollando uno de los torneos que os he comentado aquí para el otoño, pero lo de las pistas de pádel... ¿Hay alguna otra actividad prevista bajo ese...? No, está en ello. ¿Qué pensamos? Es que el problema... Él empezó a trabajar en julio, creo. Julio. La contratación fue en julio. ¿Y tiene 5 o 6 meses? 6 meses. 6. El problema que se encuentra ahora el monitor es que el horario de los niños también es de las actividades, pero bueno, está trabajando, está pensando a ver cómo lo hace. También ha estado descansando unos días después de las piscinas y ahora está desarrollando proyectos. ¿Más preguntas? También, si se ocurre algo que él pueda hacer, pueda dar disponibilidad. Tiene los viernes, por ejemplo, por la tarde, tiene los sábados por la mañana, se puede aprovechar. Esta jornada completa aquí, ¿no? ¿Era un contrato de jornada completa? Es un contrato de jornada completa. Pero disponibilidad de tarde también tiene los viernes. Vale. ¿Y los sábados? ¿El resto de los días está de mañana? De mañana. Entonces, que es muy complicado. Es muy complicado. Era lo que yo te comentaba cuando intentamos hacer la contratación, que había que encajarlo de alguna manera para que estuviera ocupado. Porque entonces tienes un técnico que no lo vas a sacar para... Pero las contrataciones vienen cerradas, ¿no? Ya, pero... Que los monitores deportivos son muy complicados porque los monitores deportivos, bueno, ya estaban elegidos cuando estaban los planes, cuando entraban estaban elegidos los monitores deportivos. Y realmente cuando pueden desempeñar una función que realmente sea efectiva con niños, con jóvenes y demás, todos los periodos están de vacaciones. ¿Verdad? Los otros periodos que están en los colegios es más complicado buscar actividades para los... porque son monitores deportivos, pero no son... Claro, si le damos de mañana, no le das de tarde, pues entonces ya lo tienes vendido. Pero también puedes buscar otro grupo, ¿no? Para que encaje con la disponibilidad del monitor deportivo. Sí, sí, eso es lo que están haciendo. Ahora mismo hay dos, que uno de los dos monitores termina en breve, pero ahora mismo están diseñando, aparte de estar recorriendo una serie de tramos y demás, una serie de actividades que están viendo, están diseñando otra serie de actividades deportivas para diferentes edades, para diferentes... Y lo van a ir por la mañana ni a personas mayores porque ya están cubiertos con las gimnasias de salud y deporte, que también lo hemos valorado. Pero bueno, que ellos van a desarrollar talleres de fin de semana, bueno, porque... Bueno, pues entonces, ¿hay más preguntas? Bueno, pues entonces, que levanta la sesión.